Buenos días. Uy, el monito. Creo que nos habíamos enseñado. Antes teníamos ahí el mueble de cajones y ahora lo pusimos aquí con la tele encima, que está muy bien. Y yo me tengo que ir a peinar y nos vamos a llevar a Trantor al parque. ¿Vale? ¿Qué es el parque? ¿Eh? ¿Vamos al parque? ¿Eh? Venga, a la calle. Venga, a la calle. Ahora está diciendo, no, yo no me separo de ti, que te vas, que me dejas solo. Mira, tanto llevo patitas de perritos en el calcetín. ¿Viste? Son patitas de perritos. ¿No te interesa? Pues vale. Ya está. Mucho mejor. Pues como Sergio está dándose una ducha todavía. Hostia, qué frío hace. Yo voy a sacar el coche, que él ya lo saca todos los días, ya lo tiene muy estudiado. Esta puerta no la puedo abrir por dentro, que pesa mucho. Tengo que abrirla por aquí porque tiene una manilla, no sé si os lo estoy enseñando. Y está. Vamos a cerrar las puertas, que si no viene tanto. Ay. Ya está. Pues ya está, ya volvimos de todos los recados, porque se me olvidó la cámara, se me olvidó llevar la cámara, entonces no pudimos grabar nada. Pero fuimos al parque con Trantor, luego vinimos, dejamos a Trantor, se me volvió a olvidar coger la cámara, y luego fuimos a hacer unas compras. Fuimos a comprar el regalo para Julia, para el cumpleaños al que vamos a ir luego por la tarde. Le compramos un lunchbox, que es una bolsita para llevar la comida al cole, que viene con un par de tuppers y unas bolsitas para snacks y una botella para agua. A ver si le gusta. Yo la veo un poco grandota, pero bueno, parece que está bien. Y luego compramos papel de regalo de Hello Kitty, porque le encanta Hello Kitty. Y compramos, me compré yo, que tenía muchas ganas, una bata para estar por casa. Cariño, aguántame la cámara, que yo no puedo hacerlo todo a la vez. Pues me compré esta manta, no. Esta, ¿cómo se llama? Bata. ¿No? De estar por casa. Es así muy bonita y es de forro polar. De forro polar. Es así suavecita, suavecita. Como Trantor cuando era bebé, ¿a ti sí? ¿Te gusta la manta? Joder, la manta no, la bata. ¿Te gusta la bata? Mira qué chula. Mira qué chula. ¿Te gusta? Ah, no. Lo que le gusta es que tengo Trits en el bolsillo. Y de entusiasmo. Pues eso. Esto no compramos. Ay, la sábana esa. Y compramos esto, que es una manta eléctrica ajustable, bajera, con cuatro zonas de calor. Así dividido por la mitad, tiene una zona del cuerpo y otra de los pies, una del cuerpo y otra de los pies. Así que vamos a dormir a gustito. Y ya está, eso es todo lo que compramos. Hola. Pues ya volvimos del cumple. Como siempre, cuando nos juntamos unos cuantos, se me pira la pinza, me pongo a hablar, hablar, hablar. Y no grabo nada. No grabo nada. Nada, ya vinimos a casa, ya estrené mi bata nueva, que mola muchísimo y es calentita, calentita. Y ya pusimos la sábana bajera en la cama y estoy haciendo la cena. Para Sergio hice pollo tandoori y estoy haciendo arroz integral para con ello. Y yo tengo mejillones. El primer día que los compré los hice con vinagreta, con pimiento verde, pimiento rojo y tal, la de toda la vida. Pero a mí el pimiento no me entusiasma y me quedó muy amargo.
Entonces ahora lo que hice fue picar cebolla, picar tomate natural y ¿qué más le eché? Y huevo cocido, así en fideo, o sea, rallado. Y aceite y vinagre y un poquitín de sal. Y está, vamos, de morirse. Comí un, porque es un paquete así grande y me da para cenar un par de noches, que ya lo hice la otra noche. Y hoy pues es como lo voy a cenar. La otra noche cené un plato pensando que eran la mitad de los mejillones y resulta que me quedó un plato y otro plato más chiquitito con unos pocos más. Entonces no sé, como están tan ricos, pues lo mismo me los como todos. Todos. No sé, ya veremos. Lo más seguro que sí. Y nada, estoy esperando a que se haga el arroz. Que el arroz integral tiene tela. Lleva una hora puesto. ¡Una hora! Esto no tiene sentido ninguno. Ya le queda poco. Y estaba viendo mientras pues unos vídeos. Ahora estoy viendo un vídeo de Mariano. De productos terminados. Y nada. Y Sergio está jugando al FIFA. Mientras se acaba de hacer la cena. Ya estuvo antes ayudándome, ya fregó todos los cacharros que había y todo. Y luego se fue a jugar. Cenaremos en cuanto esté la cena, que espero que sea prontito. Y bueno, es pronto, son las 7 y poco. Así que todavía nos da tiempo de irnos para la cama pronto. Y nada, veremos algo en la tele y nos iremos a la cama a ver si... a probar la manta eléctrica esa, a ver qué tal. Y nada más. Eso fue todo hoy. Muchas gracias por estar con nosotros un día más. Darle a me gusta si os gustó el vídeo. Dejarnos un comentario abajo que nos hace mucha ilusión. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Santor está en la cárcel de perrito. Pues se portó mal. Postura cuando está en la cárcel de perritos.